Nos vamos a Mendoza, eh, vamos a hacer unas actividades recreativas con futsal. Bueno, y vamos a ir a, a que pasen un rato los chicos eh, y yo también, un rato lindo con ellos. Eh, viajo con juveniles, que son, equipos, que son equipos de 98 y 99 en, en años, digamos. Vamos allá eh, más que nada recreativamente. Eh, no es competencia ni. ni ni a un torneo, nada. Eh, vamos a que los chicos pasen un, a un rato bien y que jueguen al futsal, que es tanto lo que les gusta a ellos y a mí también. ¿Cuántos chicos estarían viajando? Y viajan 10 chicos diez. de la categoría. Y bueno, yo básicamente soy delantero, me designaron ahí el profe, <laughs> pone toda la confianza, y bueno, ir a jugar a Mendoza y ponerle toda la... ¿Qué expectativas tenés, Nahuel? Nada, y como venimos entrenando, yo creo que nos va a ir muy bien. Muy bien. Eh, hemos entrenado duro y más cuando nos dijeron que íbamos a ir a Mendoza, le metimos mucho más. Así que, bueno, contento por la, una experiencia nueva y salir, porque todo el tiempo acá está muy lindo, pero ir a Mendoza, a conocer gente nueva es otra cosa. Sí, nosotros hicimos un curso eh, con el, del profesor Álvarez. Y bastante lindo, eh, mucha táctica, mucha técnica eh, y bueno, aspectos que, que hay que trabajar también en los niños, eh, ya edades más grandes. Eh, muy interesante el curso. Y bueno, hago una invitación para que los chicos se acerquen. Eh, es muy lindo que se, que se acerquen para jugar un rato, para que se diviertan. Eh, hemos, hemos estado recibiendo muchos chicos también por el tema de que Argentina ha salido campeón de futsal a nivel mundial. Eh, los chicos tienen que ir eh, a, al poli 1 en, en ese horario que dijimos recién, eh, que es de 18.30 a 20 horas. Eh, y, y tienen que ir para, como para jugar al fútbol. Eh, básicamente eso.